Bienvenidos una vez más al canal del señor Cabeira, tu canal de magia y hechizos. En esta oportunidad vengo a hablarles de un tema muy misterioso y conocido por todos, y también a traer respuestas a las preguntas: ¿qué son los fantasmas y cuál es su origen? Así que acompáñenme. Las apariciones fantasmales han sido vistas por una enorme cantidad de personas en todas las épocas y periodos de la historia, de todas las razas, naciones y etnias, de todas las creencias religiosas e incluso no religiosas. Todas afirman haber visto lo que suele llamarse un fantasma o espíritu. Es por esto que esto debería ser una prueba suficiente para considerar que este fenómeno existe, y no son meramente el resultado de alucinaciones o temperamento histérico. Sin embargo, ¿cómo se puede explicar este fenómeno de los fantasmas? Se nos ha dicho que todo lo que se llama un fantasma es verdaderamente el alma real de un fallecido. Sin embargo, esto es una postura muy simplista e ingenua de adoptar. El universo es una cosa majestuosa, compleja e intrincada, y no hay respuesta ni explicaciones sencillas para su funcionamiento y mecanismos sutiles internos. Sin embargo, todas las escuelas esotéricas concuerdan en la siguiente explicación sobre los fantasmas. Para esto debemos comprender que el ser humano no solo está conformado por su cuerpo físico. Además de este cuerpo físico, está formado por 6 cuerpos más, que se les llama cuerpos sutiles, porque no están en el plano físico. Allá arriba les dejo un botón si les interesa profundizar en ese tema. Una de las formas más comunes por las cuales se producen los fantasmas es la siguiente. Durante la muerte física, se rompe el lazo energético que existe entre el cuerpo físico con el cuerpo astral. Esta conexión se conoce también como el hilo de plata. Cuando esto sucede, lo que se conoce como alma, que son los cuerpos sutiles superiores, pasan a otro plano. Después hablaremos de eso. Y se desprenden de su cuerpo astral y energético, que son más inferiores. Estos dos cuerpos quedan en la tierra y se mantienen cercanos a su cuerpo físico, que se ha convertido en un cadáver. Estos se descomponen a la misma velocidad que el cuerpo físico. Es por esto que es posible observar a veces siluetas de lo que fue esa persona, que pueden atravesar los objetos y las paredes. Ya que el cuerpo astral es el molde invisible que mantiene la forma y la existencia del cuerpo físico, este perdurará hasta que se agote la energía del cuerpo energético. Cuando esto pase, finalmente se desintegrará por completo, lo cual ya sabemos que puede llevar mucho tiempo. Otra causa por la que pueden generarse fantasmas es debido a las muertes que ocurren por accidentes y asesinatos. Las personas a las cuales le ocurra esto quedarán atrapadas temporalmente entre el siguiente plano y la Tierra, pudiendo hacer contacto con nuestro plano físico. Se dice que las personas que tienen una muerte natural se debe al posible deterioro que ha tenido su cuerpo físico durante tantos años, ya que todos tenemos un tiempo marcado en el cual finalmente ocurre el desenlace. Sin embargo, esto no ocurre con una persona que muere repentinamente en un accidente, de forma violenta o en un asesinato, y también en el caso de un suicidio. Y estos individuos permanecerán en un estado semivivos. En este estado permanecerán en una zona intermedia entre el cielo y la tierra, hasta que se termine el tiempo de vida que tenían destinados a vivir en esta tierra. Esto ocurre porque se produce una separación violenta de los cuerpos más sutiles del cuerpo físico. En este estado las personas quedan estancadas en una región conocida con muchos nombres: Kamaloka, o también lo llaman purgatorio.
está en contacto con nuestro plano físico. Si bien no podemos verla ni palparla, podemos entrar en contacto de alguna forma con ella. Las personas que han tenido vicios muy fuertes intentarán satisfacerlos de alguna forma y serán atraídos a lugares donde puedan satisfacerlos. Las personas que han estado muy aferradas a pertenencias materiales, sitios como pueden ser una casa o un terreno, se aferrarán mucho más a ellas y responderán de forma celosa y violentamente con los vivos que quieren intentar habitarlas o tomarlas. Además, estos espíritus son los que responderán cuando escuchen el llamado de una ouija, por ejemplo, o una sesión espiritista, e intentarán vampirizar la energía de los ingenuos que los convoquen. Es importante destacar que no debemos confundirlos, por ejemplo, con demonios, sombras u otras entidades. De eso hablaremos en otro video dedicado a ellos. Bueno, espero que este video les haya gustado y los invito a darle un me gusta al video y a suscribirse al canal. Además, te dejo estos videos para que veas. Sé que te gustarán. Así que, sin más, les digo, nos vemos del otro lado.